gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Vámonos a la lectura de la palabra del Señor, Éxodo, lo que estamos estudiando, Chemoc, Chemoc, Pere, Sinoc, Simone. Éxodo capítulo 8 en adelante. Hermano Levi, por favor, ayúdanos con la lectura. Usted en su casa, abra su Biblia, cielito, abra su Biblia, porque versículo a versículo vamos a ver la vida de este hombre llamado Faraón con las ranas, piojos. Bueno, leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Dice a su letra: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, en la casa de tu siervo, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todo tu siervo. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyo y estanque, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: orad a Jehová para que quite la rana de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Padre, gracias por esta palabra. Permite que en este día, en este comienzo, donde son millones de millones los que entran al portal para recibir el beneficio, oigan el mensaje de la palabra en este día. Amén y amén. Bien, que Dios les bendiga grandemente. Tenemos la Biblia abierta en Éxodo capítulo 8. Y quiero que presten mucha atención, porque es la palabra de Dios, la palabra del Dios viviente, la palabra por la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Moisés. Qué bueno que Dios sigue hablando, que Dios habla y Dios sigue hablando. Dice: Jehová dijo, Jehová dijo, Jehová dijo. Y más adelante vemos que también dice: Jehová dice. Es que Jehová dijo, es que Jehová dice, es que Jehová habla. Y qué bueno cuando Dios habla, porque cuando Dios habla se produce fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No es que la fe vino y se quedó, es que la fe viene, la fe tiene que venir, porque cada vez que oímos la palabra del Señor, porque hoy al recibir un mensaje nosotros recibimos fe, pero mañana necesitamos la palabra de nuevo para seguir recibiendo fe. Y dice que Jehová dijo a Moisés. Dios le habló a Moisés. Qué bueno cuando el hombre tiene una comunión con Dios, que Dios le habla al hombre y el hombre le habla a Dios. Jehová dijo, Jehová dice, Jehová habla. Qué maravilloso es saber de que Dios sigue hablando. Amén, y Dios amén. Sigue diciendo, y la fe sigue viniendo. Dice: entra a la presencia de Faraón. Y Dios sigue diciendo lo mismo. Una de las cosas, uno de los remas que compartió nuestro hermano Josué Masirrubí, era que Dios le dijo a Faraón, a Moisés: éntrale a Faraón. Y aquí lo encontramos de nuevo. Dios le dice: entra a la presencia de Faraón. Hay problemas, hay circunstancias, hay cosas en la vida que hay que entrarle. Ya Moisés le había entrado la primera vez, pero la cosa se puso más fuerte porque había oposición y el corazón de Faraón seguía endureciéndose más cada día, a pesar de los milagros
y las señales. Pero Dios una vez más le dice a Moisés, éntrale. Vemos a un Moisés que le dice, Señor, pero ya yo le entré una vez y no quiso. Ya yo le entré una vez y él dijo que no. No, Dios le dijo, entra a la presencia de Faraón. Éntrale, éntrale. Sabes, amado hermano, amada hermana, amado amigo, amiga, hay cosas que hay que entrarle. Hay cosas que no te puedes quedar. Ya oraste, ya tú ayunaste, ahora éntrale. Hay cosas que hay que entrarle, y no solamente entrarle. Dios le dijo, y dile, dile es háblale. Hay cosas que hay que entrarle y hay que hablarle, hay que hablarle. Jesucristo nos enseñó este principio. Jesús nos enseñó este principio. Jesús dijo, cualquiera que tuviere fe y dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, lo que diga será hecho. Pero lo que más me gusta es que Jesús dijo cualquiera. Jesús no dijo si Billy Graham lo dice, si Gigi Ávila lo dice, si Benny Hill lo dice, si el pastor Jaime Puerta lo dice, si lo dice Tele Osborne. No, cualquiera. Cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que se atreva a hablarle a su problema, cualquiera que se atreva a hablarle a su faraón, porque Moisés e Israel tenían un faraón, pero en nuestras vidas hay faraones. Hay un faraón que puede ser una deuda, hay un faraón que puede ser un problema en el matrimonio, hay un faraón que puede ser una enfermedad. Es el momento que tú le hables a tu enfermedad, éntrale y háblale, háblale a tus riñones, háblale a tu páncreas, háblale a tu estómago, háblale a tu cuerpo, y dile, cuerpo, recibe vida. Háblale a tu organismo, háblale a la sangre. Tienes problemas con la tensión, con el colesterol, con los triglicéridos. Háblale a la sangre, dile, te normalizas en el nombre de Jesús. Todo veneno, toda grasa desaparece. Háblale, tú tienes que hablarle a la montaña. Dios, Jehová le dice a Moisés, éntrale a Faraón y dile, entra y háblale. No es que vas a entrar mudo, háblale. Hermano, Jesús nos enseñó este principio. Hay que hablarle al monte, hay que hablarle a la montaña. Eso fue lo que el Señor más adelante le vuelve a decir a Moisés. Porque después vemos a un Moisés que se acostumbró a dar golpes con la vara. Y Moisés golpeó una peña. Y Dios le dijo, fue, háblale, háblale, háblale. A veces nos acostumbramos a dar golpes, pero no acostumbramos a hablar. Qué bueno que cuando usted ora, usted le hable a la montaña, le hable a su problema en la mañana cuando se levantó. Señor, gracias por este día. Le hablo al problema en el nombre de Jesús. Le hablo a la circunstancia. Le hablo a la enfermedad que se sujete. Le hablo a la muerte que retroceda. Le hablo a la miseria que se vaya. Le hablo al problema. Amén. Y de seguro que algo va a suceder. Sí, porque el Señor ha puesto un poder en nuestra boca. Él ha puesto un poder. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, éntrale y háblale a la montaña, o háblale a Faraón. Dios le está diciendo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y háblale. Yo no te estoy diciendo que vayas a desafiar al diablo. No, 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 no. Te estoy diciendo que le hables a tu problema, que le hables a tu enfermedad, que le hables a tu crisis. Dile, hasta aquí, no más, hasta aquí llega. Pero a veces nos ponemos solamente a llorar. Lloramos, llorar y llorar, como decía la ranchera, llorar y llorar. No, mi hermano, levántate en el nombre del Señor, párate firme, que el Señor dijo, lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Tenemos que aprender a entrarle a algunos problemas, entrarles de frente y hablarles en el nombre de Dios, y decir, así dice el Señor, así dice Jehová, así dice la Biblia. Necesidad, así dice la Biblia. Mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a su riqueza en gloria. A ese problema que dice, no tengo, dile al no tengo, sí tengo, porque mi Dios se proveerá, mi Dios se proveerá. A esa tribulación que te agobia, tú dile como Pablo, esta leve y momentánea tribulación produce
en mí un eterno peso de gloria, produce una bendición mayor en los cielos. Nosotros tenemos que aprender a soltar la palabra, a declarar la palabra, a hablar la palabra, a hablarle a las circunstancias, a hablarle a los problemas. Tienes que aprender a usar tu boca. Dice el Señor en la Biblia que Él ha puesto su palabra en nuestra boca. Y dice Jesús, y lo que diga será hecho. Lo que diga, si tú lo crees en tu corazón y tú lo dices con tu boca, será hecho. La Biblia dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, entonces serás salvo. No solamente serás salvo de tener la salvación del cielo, sino que serás salvo de muchos problemas, de muchas enfermedades y de muchas circunstancias, porque Dios te va a dar victoria, Dios te va a dar salida. Pero no tienes que echarte a morir, que me encierro en el cuarto y no salgo más, que no me congrego más, que digan al pastor que yo no vuelvo más para la iglesia, que digan a los hermanos que yo no aguanto más muchos problemas en la casa. Y a veces nos ponemos a hablar, Señor, ¿por qué a mí? Yo no aguanto más, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué a mí? No aguanto más, Señor, hasta aquí llegué. Ningún hasta aquí llegué, ningún hasta cuándo, ni ningún por qué a mí. Párate y háblale a Faraón, y háblale a tu problema, y háblale a tu dificultad, y háblale a tu montaña en el nombre del Señor. ¿Y qué iba a decir Moisés? Moisés dice que dijo, y dice Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Una vez más, el mismo mensaje, porque Dios le dio un mensaje, y el mensaje es, deja ir a mi pueblo. Y este mensaje se repite varias veces, deja ir a mi pueblo, es una orden. ¿Cuál es el propósito para que Faraón deje ir al pueblo? ¿Cuál es el propósito de Dios? Está muy claro, me sirva, Dios nos liberta, Dios nos da victoria, Dios nos saca de Egipto, Dios nos saca de todo ese sistema mundano egipcio para que tú le sirvas, te saca de la deuda, te saca de la enfermedad, te saca del problema, te saca de la dificultad, te remonta como las águilas. ¿Para qué? Para que tú le sirvas a Él, no para que te vayas por allá de vacaciones. No está malo irse de vacaciones, pero no es para que te vayas de vacaciones todo el tiempo, es para que tú le sirvas a Él. Dios está restaurando tu matrimonio para que le sirva, Dios está salvando a tu familia para que le sirva, Dios está sanando a tu corazón para que le sirva, Dios está sanando a tu cuerpo para que le sirva, no para que te vayas a beber aguardiente, no para que te vayas a endrogar, no para que te vayas allá a servir al diablo nuevamente, no, para que tú le sirvas. El versículo 2 dice, y si no lo quisiere dejar ir, he aquí yo castigaré con rana todos sus territorios. Hermanos y amigos, el mensaje es claro, pero este mensaje lleva un aviso, lleva una advertencia. Yo creo que es el primero que es con aviso. Creo que es el primero donde le está avisando lo que viene. Aquí le está avisando, le dice, bueno, si tú no lo dejas ir, ya sabes que voy a herir, voy a enviarte una plaga sobre todo tu territorio, una plaga de rana. ¿Usted sabe lo que es la rana? Esas ranas son bien feas, bien horribles las ranas. Dice, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos, en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. O sea que las ranas iban a invadir todo el territorio. Usted se imagina lo que es una plaga de rana. Eso es una plaga muy terrible, ranas, hermano. Yo prediqué una vez en un pueblo, oye, hermano, cuando yo entraba en ese baño, yo entraba asustado. Yo no sé si es que yo soy flojo, pero ese estaba bañando y tres ranas ahí guindando. Esa broma me da mucho miedo a mí, que esa broma en el lomo. Y, oye, hermano, yo me echaba el agüita corriendo y salía disparado de ese baño en una pastoral por ahí en un pueblo, y esas ranas guindando ahí, hermanos, bien fea esas ranas, hermanos. ¿Cómo sería aquí que las ranas estaban en el baño, estaban en la cocina, estaban en los hornos, estaban en la cama, estaban en las paredes? Ranas por todos lados, ranas, hermano. Eso es para decir, hasta aquí lleves esa gente, hermano. Pero ¿qué pasó aquí? Este mensaje fue con aviso. Dios le está diciendo lo que va a hacer.
lo que va a hacer. Sin embargo, dice el verso 6. El verso 5 dice, el verso 5, Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos y arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Fíjese que Dios le da un mensaje a Moisés, un mensaje con advertencia. Moisés le entra a Faraón y ahora Dios lo respalda con señales y lo manda a extender la vara. Le dice, dile a Aarón que extienda la vara, extienda la vara. Ellos obedientemente, parece que desde estos capítulos en adelante, ya Moisés no está cuestionando a Dios, ya Moisés no está con los complejos, ni Aarón tampoco, sino que ambos están obedeciendo a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque ya Dios les había revelado su plan. Y ahora dice la Biblia aquí, el versículo 6, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Las ranas cubrieron todo. Yo me imagino, hermano, qué cosa tan terrible. Hermano, si yo me asustaba con dos o tres ranitas así en el techo, en ese baño, hermano, es que las ranas son bien feas, hermano, bien feas. Y dice que son frías, dice acá nuestro hermano Levi, dice que son frías. Imagínense en esas bichas, hermanos, en la cama, en la cocina, en la olla. Si hay gente que le tiene miedo a una rana, a un animal de eso, hermano, imagínese ese montón por todos lados, hermano, hay que echarle cabeza a este asunto. Ranas en la silla, ranas en los hornos, ranas en la cama, ranas en los baños, ranas en los ríos, y lo otro es que son hediondas, bien hediondas, hermano. La hediondez que había era terrible. Ahora el verso 6 dice que Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Hermano, con esto es para decir, llévese a esa gente, no quiero a esa gente aquí, sácalo lo más rápido posible, llévatelos o llévatela, como dicen por ahí, hermano. Pero aquí sucedió algo muy sorprendente, según lo que sigue en los versículos 7 en adelante. Allí vemos lo que pasó, qué sucedió, cómo responde Faraón a este juicio. Hermano Henry, toda la gloria sea para el Señor. Todo comienza siempre con una palabra enviada a través de Dios, para Moisés. Moisés delante de Faraón le dice, en esto conocerás que Jehová es Dios, porque para nadie es un secreto la vida de los israelitas, de los egipcios. Ellos para todo era un Dios, Dios para todo, inclusive la rana para ellos era un Dios. Sí, señor, la rana, los animales, el sol era un Dios. El río Nilo tenía Dios, tenía su nombre. Creo que lo llamaban Api, Amon-Ra, el Dios del sol. Hasta la muerte adoraban ellos a Osiris. La muerte, esa gente adoraban lo que se conseguía, la culebra, de tal manera, a la culebra también, a la serpiente, tenían sus dioses. Por eso era indispensable que Dios demostrara que su poderío sobre todos los dioses. Esto era como una lucha religiosa para cada uno de ellos, porque mire cómo comienza el versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con su encantamiento e hicieron venir rana sobre la tierra de Egipto. Una lucha religiosa. El Señor empeñado en demostrarle, no solamente a Egipto, porque había elegido a Egipto para que toda la tierra supiese, informada, que Jehová es el Dios del cielo y de la tierra y que sobre él no hay absolutamente nada. Y recuerde que estos egipcios, este faraón había dictado un decreto que todo niño menor de 2 años fuera lanzado al río. Y la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Ustedes, cuántos niños inocentes murieron en esos ríos, y la mano del Señor estuvo sobre Egipto, y el primer lugar que tocó fueron el río, donde ellos sumergieron a tantos niños inocentes, colocándolos allí para convertirlos en sangre. Y vamos un poco más allá,
¿Por qué? Porque Moisés recibió la orden cuando Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Le dijo, tengo una vara, y la vara tírala al suelo. Cuando la tiró al suelo se convirtió en serpiente, y esta es tu señal. Pero las señales y los milagros de Dios no son limitantes, los milagros de Dios son extensivos. Ahora no solamente esta vara está sirviendo para convertirse en serpiente, sino que es el juicio de Dios colocado allí para una nación que ha oprimido durante más de 400 años al pueblo de Dios. Significa que Dios hace justicia a sus escogidos. Nuestro Dios no permanece indiferente. Y como comenzó nuestro hermano, dijo, Jehová avisaba, Jehová había dicho a Faraón a través de Moisés lo que iba a hacer, porque es que siempre Dios dice lo que va a hacer. Jesucristo dijo que Él volvería y Él volverá. El Señor nos dijo qué va a suceder con los hombres después que Cristo levante su iglesia, lo que es conocido como la gran tribulación. El Señor lo ha dicho. El Señor le decía a Faraón todo lo que iba a suceder para que Faraón entendiese que el Señor no miente. Y Dios es maravilloso. Dios no envió a Moisés solo. La Biblia dice que son dos mejor que uno. Ahora Moisés era un Dios para Faraón. Te gustan tanto los dioses, te gusta el Dios sol, te gusta el Dios río, te gusta el Dios serpiente. Ahora va a tener a Moisés. Nunca Egipto va a olvidar que por allí pasó un hombre que creyó la promesa de Dios, llamado Moisés, en compañía de su hermano mayor, dos par de viejos, uno de 80 años y uno de 83 años, pero lleno de la gloria de Dios, hombres que se convirtieron en creyentes. Ya no estaban titubeando diciendo, ¿será que va a pasar?, sino que le decían a Faraón, mirará usted ahora lo que hará Jehová. Y este gobernante cerró su corazón. En vez de reconocer que Dios estaba mandando juicio sobre todo lo que él hacía, estaba durmiendo y le caía una rana encima, porque se iban a meter a tus habitaciones ese batracio que salía del río, se le encaramaba encima. De pronto la esposa salía por allá, una de sus sirvientes, con una rana en la cabeza. Estaban hablando ranas y más ranas, ranas, ranas por diferentes lugares. Y en vez de doblegar su corazón, entonces lo que hizo fue llamar a los hechiceros y le dijo al Faraón, tengo un gran problema. Ese Moisés y ese Aarón han dicho que su Dios es más grande que el Dios de ustedes, y él ha mandado a hacer rana. Estoy quieto para acá, y movía la rana, y hablaba y quitaba la rana, y los hechiceros estaban allí, sentían la rana, y los hechiceros le dijeron a Faraón, no os preocupéis, oh rey Faraón, no solamente Moisés trae rana, ni Aarón traen rana, nosotros también traemos rana, venir rana, venir rana. Y en vez de aquellos hombres humillarse delante del Señor, resistieron, y los hechiceros, dice la escritura, que también hicieron rana. La Biblia dice que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. De pronto usted tiene una enfermedad, una campaña evangélica frente a su casa, se pone a pelear con los evangélicos, no quiere los evangélicos, pero si sí va a donde está el hombre que lo va a engañar, el hechicero, para que le diga, venga acá que te voy a hacer una limpieza, te voy a dejar limpio. Claro, te deja limpio 300, 500, 1000 bolívares y lo deja limpio. Y usted prefiere irse a esos lugares donde la gente invoca a dioses muertos, que tienen ojos y no ven, oídos tienen mas no oyen, manos tienen mas no agarran, tienen pie y no caminan. Hay que cargarlos en la cartera o cargarlos guindaditos. Pero el Dios de nosotros es un Dios grande, un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Amigo que me está viendo, usted que me está oyendo, haga el favor y entienda que Dios le habla a usted, a su vida, que nosotros anduvimos por esos lugares, y nosotros, en vez de poner nuestro corazón como cerrojo de hierro, lo abrimos para Cristo. Los hechiceros hicieron lo mismo con su encantamiento, e hicieron venir ranas sobre toda la tierra de Egipto. Siempre recuerdo el hermano Puerta, que decía que todo lo que Faraón tocaba
se volvía rana. Cuando llegaban los hechiceros, dijo, mucho gusto. Entonces la gente dijo, no, no, porque todo se volvía rana. La palabra de Dios se estaba cumpliendo. Dice el versículo 8, entonces Faraón llamó a Moisés. Gloria a Dios que lo llamó. Gloria a Dios por los gobernantes que entienden que no es solamente con educación, que es importante. Quieren cambiar a la gente con educación, con deporte. El ser humano, los gobernantes, la sociedad está tratando de cambiar al hombre a través de educación, de lectura, de estudio, de deporte, buscando un cambio genuino con charla. Buscan a los mejores psicólogos, le escriben libros, les enseñan las cosas, pero ellos no pueden cambiar porque el corazón del hombre está trastornado. Necesita a alguien que lo transforme, y eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Dice que Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová para que quite la rana de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Oren a Dios, oren a Dios. Moisés, ora por mí. Moisés, Aarón, oren por mí. Yo no quiero seguir con más rana. Duermo con rana, vivo con rana, me lleno, me baño con rana, piso encima de rana, miro por la esquina, rana, el carruaje lleno de rana, no quiero más rana. Oren a Jehová, porque ustedes son los causantes de que vengan tantas ranas. Y dice el versículo 9, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Esto habla, mis amados hermanos, de nosotros como ministros de Dios. Cuando veamos a una gente en una situación difícil, no nos convirtamos en jueces. Te está pasando esto porque desobedeciste, estás haciendo esto porque te robaste los diezmos. No, nosotros no fuimos llamados a juzgar, nosotros somos llamados a traer liberación. Él viene, si vino en su actitud de burla, como sea, vino Faraón a pedir la oración, y a nosotros nos toca orar. Y con decencia nos dirigimos a las autoridades con el respeto que ellos merecen. Y Moisés le dijo, dígnese, oh Faraón, pero no me toque porque usted todo es rana. Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tu siervo y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti. Fíjate, de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Este énfasis lo coloco yo, en el río. En el río donde lanzaste a tantos niños inocentes, en el río donde aquellos niños, las madres llorosas, clamando para que usted no metiera a esos niños en el río, en el río. Ahí oraré a Dios para que solamente se queden en el río. Y el versículo 10 dice que Faraón dijo, y él dijo, mañana, diga conmigo, mañana. Mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozca que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿Cuándo quiere usted que suceda esas cosas? ¿Cuándo quiere usted que desaparezcan las ranas? Para que el rey Faraón no dijera que fue una casualidad. Ay, fue una casualidad que llegaran las ranas. Como hoy en día se estudia diciendo que el río en ese tiempo había mucha lluvia, y que frecuentemente venían muchas ranas cuando salían del río. Y esos estudios que hacen la gente, para que la gente comprendiera que no es por la lluvia, no es por lo que el hombre pueda pensar, sino que era la mano de Dios. ¿Cuándo quiere usted que se vaya para que no exista duda de que fue Dios que lo mandó? Entonces el rey Faraón, en vez de humillarse y decirle, Señor, yo quiero, Faraón, Moisés, que se vayan hoy mismo, él dijo, mañana quiero que ustedes no amanezca ninguna rana, no quiero ver ninguna rana. Y Moisés le dijo, mañana verá entonces la gloria del Señor. Así que usted no deje para mañana lo que debe hacer hoy. Es el espíritu de Faraón, dejando las cosas para mañana. Recuerde lo que dice Proverbio 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará en sí el día. El Espíritu Santo dice hoy, Faraón dice mañana. Gracias, hermano Henry, muchas gracias, que Dios te bendiga. Muy buena tu intervención. Y una de las cosas que me llama mucho la atención en estos versículos que está desglosando el pastor Henry es que cuando la gente busca a un brujo o busca a un hechicero, lo busca para que le solucione el problema, pero realmente les pasa como Faraón.
Los brujos y los hechiceros no solucionan problemas, te aumentan el problema. Estos hechiceros le aumentaron el problema porque en vez de desaparecer la rana, trajeron fue más rana. Entonces, trajeron más problemas. Hay mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando, que quizás ha acudido a brujos, a hechiceros, buscando solución y resulta que lo que tiene es más problemas, más rana. Más rana, más deuda, más enfermedad, más crisis, más situación difícil. Qué triste, qué triste, qué triste es buscar a los brujos y a los hechiceros. Lo otro que me sigue llamando la atención es que Faraón estaba clarito en el propósito de Dios con Israel. Hermanos, nosotros como iglesia debemos estar claros en el propósito de Dios. Los dejaré para que vayan y ofrezcan sacrificio. Es que nosotros tenemos que sacrificar para Dios. Para eso Dios nos saca de Egipto, para que sacrifiquemos. Sacrifica congregándote, sacrifica dando tu vida al Señor, tu tiempo, tu fuerza, tus bienes. Qué bueno sacrificar para el Señor. Lo otro que es bastante curioso es lo último que leía nuestro hermano Henry, eso de mañana. Y dos mensajes he oído yo acá en estos capítulos. Hay un mensaje que no olvido del hermano Puerta que se llamaba Hoy no, mañana. ¿Se recuerdan de ese mensaje? Sí, eso salió en un disco grande. Me acuerdo, yo estaba muchacho cuando salió ese mensaje por ahí. En un disco, esos discotes, hermano. Hoy no, mañana. Y lo que más recuerdo es lo que él contaba de un evangelista que tuvo una visión cuando estaba orando, donde los demonios se reunían, y qué haremos para que la gente no se entregue, presentar un demonio una cosa, el otro otra cosa, y el diablo decía no, esa no, esa no, hasta que un demonio muy feo, según lo que cuenta el hermano Puerta en ese mensaje, dijo vamos, ya yo sé qué vamos a hacer, vamos a ponernos cerquita de la gente, y cuando el predicador los invite, le diremos que si es bueno el mensaje, si es bueno el evangelio, pero hoy no, mañana. Mañana, y así los tendremos siempre, hoy no, mañana. Tremendo mensaje, ¿verdad? Qué bueno ese mensaje, hoy no, mañana. Otro mensaje que recuerdo mucho lo da un joven predicador argentino, Dante Gebel, se llama Una noche más con la rana. Hermano, qué cosa tan tremenda, si todo está lleno de rana, le daba la mano a la gente y lo que caía era rana. Sin embargo, Moisés le dice, él le pide a Moisés que ore, y Moisés está dispuesto a orar, pero el hombre dice, no, no. Mañana, yo una noche más con la rana. La rana tiene los ojos azules. y parece extraño y sorprendente, pero hay gente que quiere estar una noche más con la rana, una noche más en el adulterio, una noche más en la fornicación, una noche más en drogándome, una noche más en el aguardiente. Me voy a entregar, pero una noche más con la rana, lo haré mañana. Lo haré, pero después que pase diciembre. Lo haré después que pasen las ferias de Guanare. Una noche más con la rana. ¡Qué terrible! Si un hombre tiene la oportunidad de ser salvo, de ser sano, de ser libre, ¿por qué no decir qué impide? Hazlo ahora, sino que dice mañana, mañana, hermano Leví, mañana. Ay, ay, ay. Mañana no sabes si vendrá. El día de hoy es lo que te vengo a decir. Dame la fuerza para el día de hoy. Bueno, aquí estamos ya con esta enseñanza y yo pienso que estamos llegando porque Dios permite que lleguemos. Y hay tanta necesidad y nosotros tenemos que darnos cuenta de algo acá. Es que Moisés está hablando con el faraón y ya acá el faraón está utilizando una palabra que está en el versículo que Henry nos deja como para continuar. El versículo 10 dice... que se hará, fíjese, porque esta cuestión tiene mucha tela que cortar. Él dice, porque se hará como tú digas, como tú quieras, para que conozca conforme a tu palabra, para que conozca que no hay como Jehová nuestro Dios. Y dice, para que las cosas se hagan como tú quieras. Ahora, fíjate acá una cosa que yo quiero que tomes en cuenta. Hay un texto que el doctor Puerta lo utiliza mucho, es número 14:28. Sí es. Y él dice así, fíjese, conforme habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora en esta palabra, ¿sabe cuál es? Es que si usted utiliza
su palabra, que tiene una fuerza. Dice que el poder de la palabra está en la lengua, en la boca. Entonces, el poder de que las cosas se ejecuten. Si usted habla negativo, ¿qué va a pasar? Va a suceder negativo. Pero si usted habla positivo, entonces, ¿qué va a suceder? Las cosas van a salir positivamente. Me gustó mucho, Ali, cuando tú utilizabas y hacías énfasis en que uno debe hablarle a los problemas. Cuando hablaste del rema, porque el rema no es otra cosa cuando Dios nos habla directamente. No es la palabra escrita, sino que más de la palabra escrita viene, Dios nos habla directamente. Y cuando uno dice hablarle al problema, significa hablarle positivamente. No es que hablarle negativa. Ay, yo me voy a morir de esta enfermedad. Yo me voy a morir de este cáncer. No, hoy usted tiene que decirle, hoy se va el cáncer. Hoy se va el problema en mi hogar. Hoy se va la droga de mi vida. Hoy se va el problema de la brujería. No tiene por qué un creyente estar diciendo, ¿será que me cayó una brujería? Y esto lo vamos a ver en los versículos que me corresponden. Porque un creyente tiene que estar diciendo, ay, yo siento que me cayó una brujería. Eso está extraño, porque nosotros estamos cubiertos en la sangre de Cristo. Y si estamos cubiertos en la sangre de Cristo, nada nos puede entrar. Al menos que nosotros hayamos cometido una fechoría y le hayamos dejado una entrada, una endija al enemigo por donde se meta. Fíjese que el versículo que me corresponde dice, para que tengamos una idea en el nombre del Señor, y las ranas se irán de ti y de tu casa, de tu siervo y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Fíjese que acá está la palabra, solamente quedarán en el río a donde deben estar. Los problemas, las enfermedades, la muerte debe estar allá con el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. No tiene por qué estar con nosotros. Con nosotros Bien. Lo que tiene que estar es el poder de Dios, la presencia de Dios, los ángeles, el Espíritu Santo y el poder de gracia y de prudencia, inteligencia y de sabiduría y de temor. Algunos me preguntan, bueno, entonces que los evangélicos no van a tener problemas. Sí tenemos problemas, pero los resolvemos con el que dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Eso lo dijo Jesucristo en Mateo 28, 20, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y no hay problema que se puedan limitar para Jesucristo, porque el versículo 18, que es el que le antecede, dice que toda potestad le fue dada en los cielos y también en la tierra. Quiere decir que Cristo es poderoso donde quiera que se encuentre. Y hoy el poder de Jesucristo está llegando a 5 continentes. Cristo es poderoso en tu casa. Cristo es poderoso en tu empresa. Cristo es poderoso en el trabajo, en la parada. Cristo es poderoso aquí donde estamos, en el cielito y en el cielote, porque Jesucristo es poder. Y eso es lo que estamos nosotros expresando y le estamos diciendo a usted. Y así sucederá. Pero si usted dice con su palabra, me voy a morir de esta enfermedad, pues usted se va a morir de esta enfermedad. Me voy a morir con esta dolencia en las piernas, usted se va a morir con esta dolencia en las piernas. Pero si hoy usted le dice a esas piernas, hoy te declaro sano, y todos los días que usted se levanta, me declaro sano, me declaro sano, me declaro sano. Hay un testimonio que yo le quiero contar rapidito en el nombre del Señor. En el ministerio que Dios me entregó de liberación y sanidad a larga distancia, Él me dio la oportunidad de ministrar con pañuelo. Y llegó un momento en que a mí se me hinchaban mucho las piernas. Llegó un momento que se me empezaron a hinchar los tobillos, las piernas. Y empezaron a echarme bromas y a mí me molestó eso. Se lo voy a aclarar para que tengamos una idea. A mí me decían que cuando las piernas se hinchan, la sepultura relincha. Y yo agarraba y me metía pañuelazo en la pierna y se me desinflamaban. Pero luego al día siguiente otra vez. Un día estaba yo en el baño. Oiga bien, estaba yo en el baño y yo le dije al Señor, me estaba bañando y yo le dije, Señor, ya esto a mí me está molestando. Se lo dije llorando, ya me está molestando. Cada vez que la gente me ve con las piernas que se me hinchan, la sepultura relincha. Bueno, si eso es así, lléveme pues, Señor. O si no, no creo que usted me va a dejar a mí aquí así. Porque yo le digo a estas piernas que se desinflamen y sigo hablando que se desinflamen. Hermano, cuando yo salí del baño llorando, no iba a la mitad del baño, cuando ya mis piernas se habían desinflamado y más nunca se me volvieron a inflamar. Es la palabra positiva. Si nosotros hablamos positivamente, Él dijo, no importa, sí, mañana, quedaremos mañana, sí, y así te sucederá. Entonces, así le va a suceder a usted.
a usted le va a suceder de esa manera. Y dice el versículo para que tengamos esta idea, y las ranas irán de, se irán de ti. Bueno, se van a ir cuando nosotros digamos en el nombre del Señor. Y de tu casa y de tu siervo y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Y yo quiero hacer un poquitico de énfasis acá, porque hay muchas personas que quieren que se les vayan las cosas malas, pero quieren seguir en el pecado. Y lamentablemente eso es un error. Hay personas que quieren que los hijos salgan bien, pero ellos quieren seguir en la droga. Ellos quieren seguir que la esposa siga bien con ellos, pero ellos quieren seguir siendo borrachos y gastando el dinero en la borrachera. No, señor. Si usted quiere que las cosas le salgan bien, usted tiene que caminar con el que le va a ayudar a salir las cosas bien, que se llama Jesucristo. Es una cosa clara. Henry dijo ahorita que tienen ojos y no ven, pero el Cristo que yo tengo, el que yo estoy predicando, dice la Escritura que al tercer día resucitó, está vivo, no está muerto. Él tiene poder para levantarte en el nombre del Señor. Versículo 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová, fíjese, tocante a la rana que había mandado a Faraón. Aquí tenemos dos personajes. Tenemos a Moisés y tenemos a Aarón. Yo no voy a antagonizar, no lo dice la Biblia, pero sí le quiero decir algo. Me está mostrando acá que Aarón no oraba, pero que Moisés sí. Y si usted se va a las Escrituras más adelante, mucho más adelante, vamos a encontrar a un Aarón que hace la diferencia de Moisés. ¿Por qué? Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios en ayuno con Josué, Aarón estaba abajo preparando becerros de oro. Fíjese que hay una diferencia entre el que ora y el que no ora. El que ora se guarda de la tentación del adulterio, de la fornicación y del pecado. Pero el que no ora cae rápido en la tentación del pecado. Quiere decir que cuando una persona cae, ha descuidado, oiga, la oración y ha descuidado el ayuno. Porque nadie cae de la noche a la mañana. Es como una plancha que se desenchufa. Esa no se enfría inmediato, se va enfriando poco a poco. Y cuando la persona deja de orar, entonces empieza a tener problemas. Hoy Dios le está diciendo a usted que no deje de orar, que no deje de ayunar. Manténgase en relación con Dios, porque el que se mantiene con relación a Dios, Dios le va a dar la victoria. Esa es la palabra que Dios le está hablando hoy. Y versículo 13, hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés y murieron la rana de la casa, oiga bien, y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos. O sea que Dios cumplió como Moisés había hablado, porque Dios está dispuesto a respaldar a alguien que se meta con él. Hoy tenemos, y no lo voy a decir por jactancia, ya yo estoy concluyendo, no lo voy a decir por jactancia, pero le voy a decir, hoy tenemos una organización, Obra Luz del Mundo Nacional e Internacional, porque tenemos un hombre de Dios, que lo han seguido hombres de Dios que se han embraguetado, que se han metido con el Señor. Ahorita, a la edad de 78 años, ya para cumplir 80, 10 días de ayuno. Antes de irse, yo fui arriba para despedirme de él y lo encontré otra vez en ayuno. Quiere decir que los hombres de Dios que se meten con Dios, Dios los respalda. ¿Por qué Dios respalda a esos hombres? Porque se meten con Dios. ¿Usted quiere que Dios los respalde? Métase con Dios, entre con él, búsquelo y verá que va a haber la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Muchas gracias, hermano Pastor Levi García. Qué bueno, me gustó ese rema. Se quedarán solamente en el río. Y es verdad, nosotros no somos escaparates del diablo, ni escaparates de los demonios. Ellos tienen que estar en las prisiones de oscuridad, no tienen que estar en nuestras vidas, fuera de nuestras vidas. Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene que ver conmigo. Así que ni la enfermedad, ni la miseria, ni el dolor, nada tiene que ver contigo. Me gustó esa disertación, porque estás hablando en dos filos. Te sería una sección nueva, hablando en dos filos. Hablando en dos filos, y la palabra de Dios corta por los dos lados. Así que la palabra cuando se habla en dos filos. Y hablando de dos, ya llegamos a nuestras primeras dos horas de matutino en esta mañana. Así que vamos a despedir la multitud. Amados hermanos, qué maravillosa palabra la que el Señor nos está dando, lo que el Señor nos está dando, lo que Dios nos está hablando en esta hora es maravilloso. Yo creo que debemos tomar apunte y anotar lo que Dios nos está dando, lo que el Señor nos está enseñando. Si cerramos, gritamos. ¿Vamos a morir? Sí, vamos a cerrar gritando entonces. Vamos a gritar. Dele pues. No lo logrará. ¡Sí!
gloria, Dios.